We are Motorhead, and we play rock and roll. Saludos a todo el pueblo metalero. Bienvenidos una vez más. Salud. A otro programa de la Mesa del Metal, programa número 13. Salud. Hoy dedicado a una de las grandes bandas de todos los tiempos, a la querida Motorhead. ¿Cómo con todo, Motorhead? ¿Es heavy metal o no? Para mí no es heavy metal per se, pero es parte del universo del metal, sin duda, como lo es AC/DC. Y varias bandas más que están ahí. No es el sonido clásico que entendemos por heavy metal, según mi no humilde y experta opinión, pero no existe el heavy metal sin Motorhead. Para mí, bueno, hay que ver lo que dice Lemmy, que para Lemmy Motorhead era rock and roll. Yo también estoy en eso, como dice Ale, lo que decía Lemmy. Un rock and roll, ¿cómo podríamos decir? Sucio, que habla de política, de drogas, sexo, de todo lo que podamos. Y es una banda que, bueno, y Lemmy mismo, estos tres locos influenciaron a infinidad de bandas. Yo creo que sin ellos el metal no fuera lo que es en la actualidad. Porque con ellos escuchamos el, yo podría decir que el speed metal, tal vez con ellos empezó a sonar esa velocidad. Aunque ellos se consideren, o el difunto Lemmy se considerara rock and roll, yo creo que ellos son pilar fundamental del heavy metal. Está dentro del universo del metal, es una de esas bandas como AC/DC que por más de que, no sé, en el caso personal, no nunca escuché los 53 discos que tienen, sacaban uno cada 6 meses, pero siempre tenía la referencia y siempre estaba ahí, y si hacías un dibujito, no sé, ¿cómo se llama? En la tabla del liceo ponías Motorhead, y siempre tenías esa referencia. Y a mí me gustan los discos que son más metaleros de Motorhead, no me gustan no es que no me gusten. Me copan más que los rock and rolls setentosos, sucios, pero pues sí, está dentro del universo, cómo no. Yo si la tengo que encajar en un género, la voy a meter adentro del heavy metal, no la voy a meter adentro del rock and roll. Pese a que, bueno, Lemmy dijo eso, muchas bandas hablan de ellos en sí como una banda de rock and roll, ya sea cuando se definen o en canciones o en discos. Pero si lo tengo que encasillar a Motorhead en un género, para mí yo lo encasillo en el metal, no lo encasillo en el rock and roll. Pero bueno, esta discusión puede durar décadas. Sí, de hecho, sí. Está durando, porque hoy en día se habla de eso. Definitivamente, no quiero encasillarlos, pero sí son una gran parte fundadora de lo que es el heavy metal. Pero yo lo que voy a rescatar de Motorhead es su perseverancia y su ¿cómo es? El hacer siempre su ser fieles a lo que hicieron toda su carrera. Uh-huh. Nunca cambiaron, hicieron lo que se le cantó el culo. Y más allá de haber tenido un éxito comercial por mérito propio, después siguieron
siguieron haciendo lo que le pintó a Lemmy hasta el día de su muerte. Sin ser metal en su definición más ortodoxa, son una parte fundadora, ¿no? Y Lemmy es Dios, como dijeron en la película aquella, los Airheads. Hay una cosa que clara, Motorhead tocó en todos los festivales más grandes de heavy metal. Lo que pasa es que el rock and roll ese pesadito y sucio no tiene otro lugar donde ir. Es así. A mí siempre lo que me gustó de Motorhead, que nunca... A ver, nosotros vamos a un show de Iron Maiden y si no vemos la parafernalia de lo teatral, no vemos a Eddie, no vemos a Dickinson vestido para la ocasión, para cada tema, Motorhead lo único que tiene de escenografía imponente es el bombardero, el avión, pero después los muchachos suben a tocar y listo, no le meten ni intro siquiera. La tapa. O sea, o la intro gloriosa de Good Evening, We Are Motorhead and We Play Rock and Roll. O sea, más intro directa que esa, me parece no hay. Pero eso es lo que rescato de Motorhead sin hacer tanta teatralidad, es capaz de romper, y como dijo Lemmy alguna vez, secarle el pasto al vecino al lado. Aparte la discografía tan pareja que tiene Motorhead durante toda su carrera, sí. Y no digan ustedes lo contrario, pero la discografía es parejísima. Sin duda. Prácticamente no hay diferencias entre el primer disco y el... Sí, alguna variante, pero ya en el último disco que se escucha a Lemmy viejito y ya como con la voz un poco ya desgastada, pero sigue siendo el ADN puro de ese Motorhead que no cambió nunca. Para mí no cambió nunca. Sí, los cambios evidentes del paso del tiempo son los que vos podés encontrar en un disco Motorhead, ya sea por la voz gastada del Lemmy o por temas de modernidad en cuanto a la grabación de un disco. Obviamente un disco del 2000 y pico va a sonar más fuerte o por ahí con mejor calidad sonora, técnicamente hablando. Que un disco de fines de los 70, pero sí, olvídate que es muy pareja la discografía. Y bueno, ya que estamos hablando de discografía, ¿cómo entró cada uno? ¿Cómo entró cada uno a esta banda? Yo ya entré, no, caso contrario a mis otras bandas, a las otras bandas que, de las que hemos hablado. No. A Motorhead lo escuché ya entrado en edad, ya con más de 20 años, en mi época universitaria. Esa bendita época que me ayudó a descubrir que hay algo más del heavy metal, ¿verdad? Y gracias a eso yo conocí a Motorhead. Tal vez con su canción más famosa, pero así conocí a Motorhead. Estoy hablando del año 2000. En el año 2000 aproximadamente fue cuando yo conocí a Motorhead, y como lo había comentado anteriormente, la verdad no había escuchado todos sus álbumes. Básicamente yo hasta este momento estaba en pañales, no había escuchado todos sus álbumes, pero ahí respaldo lo que dice el amigo Ale. Es una discografía muy pareja. La verdad, me costó hacer mi top 5, pero es muy pareja. No vamos a decir que aquí cambió de estilo, acá no. Es algo que me sorprendió de Motorhead. Tiene temas muy poderosos, potentes, que ahora entiendo y comprendo más a la que sea una banda de culto y que Lemmy sea lo que dijo aquí el amigo Arreisigor, que Lemmy es Dios. Ya entiendo por qué. Entonces, pues como le decía, más o menos en el año 2000 fue que yo conocí a Motorhead. Cuando empezaste a tomar ácido, concejal, en la universidad.
Curiosamente. Mamita, las épocas de universitario del concejal, y en una parte encima dijo que estaba en pañales, me imaginé borracho en una fiesta universitaria en pañales, escuchando motos. Como Homero, como tipo Homero, así con pañales. Cuando dice universidad, aparte yo me imagino universidad tipo Yankees. Sí, 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 viste, la fraternidad. ¿En qué fraternidad estabas? No, yo estoy gama. Aquí en la única universidad pública que existe aquí en Guatemala, en la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí conocí, ahí estudié yo. Mis años universitarios los pasé ahí en esa universidad y, como le digo, fue esa época espectacular y le debo mucho. Tal vez en esa época fue cuando fue cuando menos escuché metal, pero conocí más bandas de otros géneros, del rock ácido, como bien lo dijo Juanma, el rock psicodélico y bandas de los 60, de los 70. Por eso es que le doy gracias a eso también, de tener, de haber escuchado eso y tener un amplio gusto musical. Bueno, o sea, entiendo mucho al perro cuando él habla de blues y eso, porque pues no seré tan versado en eso, pero sí tengo conocimiento y me gusta esa música. Bueno, ahora con lo que acaba de decir el concejal, que lo dijo de una manera políticamente correcta, confirmó lo que dijo Juanma, que tomaba ácido, y confirmó lo que dije yo, que se emborrachó en pañales, porque si igual la gloriosa universidad, grandes recuerdos, olvidate. Cortemos la charla de universitaria acá, pues termina mal esto, pero bueno. ¿Te acordás qué disco fue el que escuchaste primero, Conce? Fue Ace of Space. A Motorhead entré terminando la primaria. Hola. Sí, lo parió. Terminando 2015. La primaria. Y listo. Sí, un, sí. Y tuvieron un patojito, decimos acá. Un patojito. Sí. Afortunado, Y el primer tema que escuché de Motorhead fue Doctor Rock. O sea, que es el tema que abre el álbum No Sleep At All. Esa fue mi puerta de entrada a Motorhead, con el disco en vivo. Yo me acuerdo de los años que iba a las disquerías de 18 de julio, ahí, Orlin, Palacio de la Música, de ver los discos ahí de Motorhead. Y nunca le presté atención, o sea, los veía ahí. Y después, bueno, después escuchando. Cuando empezó a ponerse de moda el Facebook, que podíamos tener ahí una cuenta ahí, como que de a poquito uno empezaba a ver algún posteo de Motorhead, y ahí me picó la curiosidad. Te estoy hablando ya por los años 2003, 2004, por ahí. Quizá ahí empecé a escuchar algo, pero sinceramente no recuerdo ni el primer tema que escuché, ni el primer disco. Fui de a poco entrando y bueno, ya después más adelante, sí, ahí fui buscando en los MP3. Me acuerdo que tenía un amigo que me pasaba MP3, y ahí por ahí escuché algún disco de Motorhead, que ahora no me acuerdo cuál, pero después fui de a poquito entrando y comprándome algún disco. No tengo muchos, pero me fui comprando algún disco, y bueno, después con la explosión de YouTube y todo eso, que uno ya podía ahí acceder a más música, bueno, ahí uno empieza a escuchar, pero decirte así puntualmente cuándo y qué día, no me acuerdo. Pero sí, uno después empieza a ver músicos de otros estilos que se están en fotos con Lemmy, ves declaraciones de músicos en revistas o en otros lados, y decís, bueno, tal,
Este loco es un tipo, un peso pesado, y bueno, es un referente. Y ahí creo que ahí fue cuando empecé a prestarle más atención al personaje del Emmy en sí, a lo que representa, que es un tipo que fue muy querido por todo el mundo, y idolatrado hasta por cientos de miles de personas, ¿no? Pero yo nunca fui fanático acérrimo de Motorhead, pero sí reconozco que es una banda que me encanta, y que para mí es todo muy parejo, me gustan todos los discos, y sí tengo algunos preferidos, pero para mí es una de las mejores bandas que existió, y que existe obviamente, porque todo el mundo la sigue teniendo allá arriba en el pedestal, ¿no? Manteniendo vivo. Sí, totalmente. Sigue viva. Al contrario de lo que puede parecer cuando se muere alguien, que inevitablemente el ser humano tiende a enseguida a ponerlo en un pedestal y a glorificarlo y a todo eso, me parece que justamente no es el caso de Lemmy, porque vivió como murió, y no es una frase hecha, o sea, el tipo realmente tenía una forma de pensar y de vivir, y un estilo de vida que trasciende, no es que se haya creado el mito de Lemmy después de la muerte, o sea, Lemmy es Lemmy desde mucho antes. Mirá, yo sin ser un gran estudioso de las bandas ni nada, pero sí en los documentales que he visto y en entrevistas y gente que habla de Lemmy, todo el mundo dice que Lemmy fue una persona íntegra y fiel a su principio y a su estilo de vida. Hay una anécdota que dice que el tipo una vez se le rompieron las botas antes de un show. Cuando estaban en una ciudad para tocar, se le rompieron las botas y le fueron a comprar de apuro, le fueron a comprar un par de championes, un par de zapatillas. Y el loco se tuvo que poner las zapatillas y dice que no se sentía incómodo, no le gustaba, que se las quería sacar, pero no tenía otra cosa, y tuvo que andar de zapatillas un par de horas. Y el tipo andaba de bota y con la ropa que usan en los recitales las 24 horas, siempre vestido igual. Imagínate lo de zapatilla, ni yo me lo puedo imaginar. No, pero el loco vivía como pensaba, ¿entendés? Vivía como pensaba, por eso nunca hizo guita con la música, estuvieron siempre al borde de la... Y eso para mí es digno de destacar, ¿entendés? Que los locos siempre estuvieron al borde de la bancarrota porque nunca vivió como pensaba, vivió por y para su música, su vida, que era Motorhead, y bueno, está. Y por eso no fue millonario, ni le interesó ser millonario, y quiso vivir la vida como le pintó. No fue millonario porque se gastaba la guita en el casino, boludo, en la familia. Se tiraba toda la guita ahí, muchacho. Tenía lugar reservado, y cuando no estaba de gira, lo único que hacía era ir al Rainbow a tomar Jack Daniel con Coca-Cola y jugar a la maquinita. O estaba en su casa jugando al PlayStation. Tuve la suerte de estar en el Rainbow en el 2017 y vi el Memorial. Hay una estatua, hay placas por todos lados, y en una pared que es la entrada, como una especie de estacionamiento que tiene el Rainbow, hay un mural pintado de Lemmy que es impresionante. Nada, te deja boquiabierto ese lugar. Y vos lo ves de afuera al Rainbow y no da ni dos mangos. Es un bar, no es un bar al estilo Hollywood, digamos. Claro. Es sí un bar al estilo rock,
pero no es llamativo desde afuera, ni mucho menos. Pero cuando entras y ves todo lo de Lemmy, decís, este era el lugar de él, este como que fue hecho para él. Creo que el primer tema que escuché fue Orgamastrón en aquel programa que conté la otra vez de la 100.3 cuando no era la X, que no puedo saber qué programa era. Y después estuve siempre años con la duda de quién era el tema, si de Sepultura o Motorhead. Y nada, después por los discos de Juan, me acuerdo de los Bastards, que era el que más sonaba ahí en casa, pero un poco eso. Tengo un disco de Motorhead, ¿no? Tampoco nunca me... Sí, escuché, tengo 3, 4, 5 discos que siempre los tengo ahí de referencia, pero no más que eso. Y no es ponerse la pastillita de malo ni nada, pero está, si quieren escuchar otra cosa, digo otra cosa. No sé si vieron la película de Lemmy o alguna entrevista o documental donde muestran el apartamento de Lemmy. Claro. ¿Lo vieron? Sí, yo vi la otra vez. Sí. Es tenés un lugar para pasar al sillón y después tenés todos libros y películas y parafernalia de guerra, lo que sea. El cuarto de la computadora donde José Matías tiene sus discos y cosas. Hay una parte que parece el cuarto de Lemmy también, más ordenado, ¿no? José es más prolijo que Lemmy, pero tiene todos sus libros de guerra y sus discos y cosas, y el equipo de música ahí todo metido. Tengo que llevar cosas, pues el resto lo tengo acá. En eso sí, en eso siempre me llamó la atención el loco, que un estudioso de la historia militar y demás, aunque no, eso no se refleja en la discografía, aunque toca mucho tema. Pero en eso sí lo admiro al loco de decir las cosas políticamente incorrectas, y hablando de la política, que son todos ladrones, hijos de puta, y es así. Y lo dijo toda la vida abiertamente. No hay gobierno, siempre nos pasa lo mismo, siempre venga el que venga en el gobierno, son todos ladrones, todos hijos de puta. En eso, un grande le me dice y lo banco. Debo haber invertido cientos de miles de dólares en militaria. Y ahí invirtió cientos de miles de dólares, cada gorrito, cada cosa, en el mundo de los coleccionistas, son fortuna. Bueno, yo entré por acá. ¡Ojo! Y el primer tema que escuché fue aquel que canta el blues, y me voló la peruca. No conocía a Motorhead, era un adolescente y creo que elegí el disco para comprarme de Motorhead, el primer disco para comprarme de Motorhead, lo elegí por la tapa y me llamó la atención este y entré por acá, entré por el 1916. Había un diario llamado Últimas Noticias, que tenía un suplemento de música y... que era a principios de los 90, finales de los 80, y tenía su sección de... había varios géneros y tenía su sección de metal, siempre. Y yo estaba empezando a escuchar ahí, bueno, Metallica, toda la mano, y me devoraba esa parte. Y me acuerdo que cada tanto aparecía Motorhead, no sé si era porque venía a tocar a Buenos Aires, o porque sacaba un disco, lo que sea, pero siempre me llamó la atención... como decía, creo que fue Ale que dijo hoy, me acuerdo de uno de los titulares de, creo que eran notas levantadas de otras revistas, pero decía la banda más sucia del planeta, y me llamaba, y yo siempre me quedé con ese titular, la banda más sucia del planeta. Yo pensaba, ¿no? Nunca había escuchado, yo pensaba, ¿qué es ser la banda más sucia del planeta? Pero tenía su como su gusto, ¿no? Te daba curiosidad. Y los veías a los locos, viste, todos con los pelos largos, la barba media, toda desprolija, y qué carajo era la música, la banda más sucia del planeta. Y bueno, ha sido un tiempo, yo no sé si el primer tema que escuché, no me acuerdo cuál fue, pero en esa época sí estaba sonando, yo no me acuerdo qué año fue que salió el cover de Sepultura, de Orgamastrón. Pero sí me acuerdo el primer disco que me compré, que fue el en vivo en Hammersmith. No Sleep Till Hammersmith. No se duerme hasta Hammersmith.
Y ese fue Matrón, mi... Orgasmatrón salió en el 91, creo, fue el lado B de... ¿De Arise? De The Embryonic Cell, de Arise. Por uno de esos temas, sí. Ahí está, y eso sonó mucho por acá. Y yo me compré el disco en vivo ese, y al final supe que carajo era la banda más sucia del planeta, y tenía un poco de razón el titular. Ese fue mi primer CD, año 90-91, y el que mostró Juanma recién en el 1916 debe haber sido el segundo, porque debe haber salido en esa época también, o por ahí. Sí, como decía José, después salió apareció el Bastards, que fue en pleno apogeo de mi tirada de cabeza al metal, y el Bastards es una planadora, es un discazo, creo que lo gasté ese debe haber sido el disco que más escuché de Motorhead en su momento. Así que bueno, por ahí vino mi encuentro con Motorhead. Y quiero decir que al principio me costaba entrarle a Motorhead, no tanto por la música, sino por la voz. Porque yo siempre digo a los que, como Sensei, que lo tengo acá al lado, que le muestro algunas cosas de death metal o cosas así, y me dice, pa, está buena la música, pero no le entro a la voz. Yo decía, vos, pero si le entraste a Motorhead, ya está, como que tenés todo el camino hecho, ¿no? Es un poquito más y escuchá death metal tranquilo. Pero porque la voz esa rasposa de Lemmy, al principio me costó. Más allá de eso, como hablábamos recién con Gonzalito en el corte, el tema, en los temas lentos, en los blues, que hicieron mucha balada de blues, o en el tema 1916, ese que habla del muchacho que muere en la trinchera, por más que tenga esa voz de caño, el loco cantaba muy bien. Y no es un loco que desafinaba ni nada, y le daba mucha emoción a la voz. Es un genio, un gran cantante. Va como piña, boludo. Sí, aparte, un timbre de voz muy particular tiene. Cuando arranqué a escuchar Motorhead, y cuando arranqué a escuchar metal, en realidad, yo no sé si a ustedes les pasó, yo no le prestaba atención, no le daba pelota de dónde eran las bandas, o cómo se pronunciaban. A mí si me gustaba la música, iba para adelante. Hasta el punto que yo en mis principios a Motorhead le decía Motorhead. Y pensé por la diéresis en la O, pensé que era una banda alemana. Sí, puede ser, yo también. Puede ser que haya pensado eso. Yo, un tiempo, no te digo años, pero los primeros tiempos míos de Motorhead, con Motorhead, fue pronunciarlo Motorhead. Estaba convencido que eran alemanes. Pensar que, y creer que era alemana. Bueno. Motorhead. Buena anécdota. Muy bueno. Pero es cierto, gordo, es cierto, lo que decís es cierto. Además, cuando uno es pequeño, en los inicios uno que ni hablar el inglés podía, ni nada de eso. Me nombrabas a las bandas y muchos se reirían ahorita porque no era la pronunciación, ¿verdad? Igual el origen. A mí me pasó, muchas bandas no sabía que eran, según yo, en aquel tiempo, todas las bandas venían de Estados Unidos, según yo, que venían de allá, sí. No sabía que venían de Europa o de Australia, ¿verdad? Como el caso de AC/DC, hasta pasaron, ¿qué? Un año, dos años, que hasta ahí ya pude, porque en ese tiempo, ¿qué internet? En una biblioteca no te iban a dar mayor información de bandas, ¿verdad? Era con los amigos y lo que te decían, lo que te contaban los amigos más grandes, ¿verdad? Exactamente. Yo tuve toda la discografía de Motorhead en MP3, junto con otra cantidad de música, pero la tenía en la computadora, me acuerdo, y
y escuchaba los parlantecitos de aquellos blancos de plástico que los prendías con un botoncito. Ahí sí que se escuchaba sucio. Cabal. Dice la leyenda que el Emi fue plomo de Hendrix. Sí, dice la leyenda que no fue. Bueno, es una metáfora o es un recurso literario. Después fue integrante de Hawkwind, la banda de rock psicodélico inglesa, hasta que lo echaron en la gira norteamericana. En Canadá. Lo echaron por drogón. Imagínate, una banda de rock psicodélico, lo único que hacían era estar volando como los ácidos del Consen en la universidad, y lo echan al Emi. Era como Black Sabbath, que echa a Ozzy por alcohólico y drogón, y porque era nada. Pero lo habían metido en cana durante la gira y la banda siguió de largo, se fue, ya le consiguió otro bajista y básicamente se enteró así, que ya no era parte. Yo me compré la biografía del Emi. Dije, la voy a leer de nuevo ahora para la mesa de metal. Perdón, muchacho, pero no me dio para leerla, pero básicamente al loco lo crió la madre, nunca conoció al padre. En algún momento el padre apareció un día, era militar, le dijo, soy... Era un vicario militar. Lo convocó a tomar un café y creo que Lemmy básicamente le dijo, vos no sos mi padre, si no te vas ahora te voy a cagar a piñazo, una cosa así. Y ese fue el encuentro que tuvo con su viejo. Lemmy le contó lo que hacía y el padre lo quiso adoctrinar. Le pidió guita, obviamente. No, lo quiso adoctrinar, lo quiso llevar por el lado bueno, digamos, de la vida. Puede ser. Y lo mandó a cagar. Y ahí lo mandó a cagar y le dijo, por algo nunca te conocí. No. El apodo era porque era siempre pasaba en el recreo del colegio pidiéndole a los demás que dieran una moneda. Prestándoles plata, sí, es cierto. Lemmy. Let me. Y le quedó Lemmy. Lemmy, algo así. Ahora vos fijate los apodos de Motorhead, de los integrantes de Motorhead, y sobre todo los primeros, y la relación con la banda sucia. Claro. Lemmy, lo que acabamos de decir. Animal sucio Taylor. Vitear. Fast Eddie Clark, boludo. Bueno, después tuvo varios pasos. El gran Burzel, cuando Motorhead después fue cuarteto con Phil Campbell. Hasta Brian Robertson formó parte de Motorhead, de Tin Lizzy. Sí. En el disco, si no me equivoco, Otro Día Perfecto, Another Perfect Day. Los solos de Burzel eran hermosos, maravillosos. Sí, sí. Y encima, todos esos integrantes murieron bastante, casi en la misma época, porque por ejemplo, bueno, Lemmy, acá tengo anotado, Lemmy murió en el 2018, en el 2015, perdón. Fast Eddie Clark murió en el 2018. Filthy Animal murió en el 2015. Sí. O sea, un mes antes que Lemmy. Sí. Y me está quedando... Burzel murió en el 2011. Acá está, mirá. Acá fueron cuarteto también. Ah, 1916 también, sí. Sí, 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 sí. Sí, la formación esa del 1916. Sí, 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 sí. El caso, decimos. Sí, sí, sí. Pero digo, un tipo que Lemmy, otro Fast Eddie Clark y Filthy Animal Taylor, que Filthy Animal para mí, no sé por qué carajo le decían Filthy Animal, pero si sí era porque tocaba la batería, por cómo tocaba la batería estaba re bien puesto. Sí. Era poder una bestia, boludo. No, y el aspecto loco, el loco era... Esa cara de reventado, impresionante. Sí, parecía una hiena, boludo, una hiena hambrienta, así muerta de hambre. Sí. Parecía sacado de Trainspotting. Lo otro importante, creo que para
para el metal o para lo que nos gusta a todos nosotros de Motorhead, de que tenía las tapas y la mascota, ¿no? Como lo tenía Maiden, como lo tenía otro. Snaggletooth. Sí, tapas de Motorhead era algo que vos te saltaba a la vista, como las tapas de Eddie, ¿no? Eso es algo que Motorhead siempre llamó la atención y es algo que también lo hace muy llamativo y bueno, nada, se te pega. Y con la firma de Joe Petaño, que fue el que diseñaba las tapas, como otros grandes artistas, el caso de Derek Riggs con Eddie, el emblema de Motorhead, el War Pig, como le dicen, Snaggletooth, es como dice el perro, es sin duda, y siempre, hasta en la imagen del primer disco de Motorhead, que es el Snaggletooth más simple, siempre llamaba la atención. En los 90s empezaron a aparecer las fotos en las revistas de Hetfield con Lemmy, de todas las bandas que explotaban en ese momento, que hacían o algún cover, o hacían referencia a la influencia de Motorhead, y que en ese momento, bueno, los conocés, como decía Ale, no sé quién era que decía, si el Conce, veías las fotos que aparecían con Lemmy y decías, ah, este loco, ¿y por qué aparece? Y le daban para adelante y demás. Y después escuchás los primeros discos de Metallica, el primer disco de Metallica tiene una canción que básicamente es un homenaje a Motorhead, y parte de su sonido viene de ahí, y siempre siguió siendo una de las referencias máximas de Metallica, y yo creo que de casi todas las bandas de thrash, ¿no? Muchísimas. Otro gran fanático de Lemmy era Dave Grohl, de Foo Fighters. Y gran amigo. Era, claro, gran amigo un referente y un amigo. Sin duda. El mismo Halford. Después, bueno, Metallica hizo temas de Motorhead. Lo que decía el perro, después en el último disco hay un tema dedicado a Lemmy, llama Murder One, que es el nombre del equipo de Lemmy. Y es más, la barbita de James Hetfield, y lo dice él, es copiada a Lemmy, justamente en homenaje a Lemmy. Dice, siempre me quise parecer a la barba de Hetfield de los 90, esa que tenía así, es la que usaba Lemmy, ¿no? Y Lemmy, que gran compositor, gran letrista, en la época del No More Tears, por ejemplo, escribió 3-4 canciones, o la mitad del disco ese la escribió él. Creo que es el disco de más ventas de Ozzy, y creo que fue lo que debe haber pagado la mitad de las... La mitad de la guita que recibía Lemmy debe haber sido por los 5 o 6 temas que escribió en ese disco de Ozzy, que fueron éxitos absolutos, ¿no? Debe haber ganado más guita Lemmy por los créditos en los discos de Ozzy que por sus discos, pero lejos, lejos. Viendo un video de Motorhead, escuché una anécdota del ex-manager, Paulo Barón. El loco cuenta que cuando estuvieron acá en Montevideo para el show del 2013, vieron que el show fue ahí en el Teatro de Verano. Obviamente Lemmy fue a jugar sus fichitas, y el loco cuenta que jugó, no sé, gastó $50,000, ponele, jugando, y perdió como 30, y ganó 10, ¿no? Entonces cuando volvían, cuando iban para el show, Mikey D le decía, oh, Lemmy, estuviste toda la noche jugando, perdiste $30,000. Dice, no, yo no perdí $30,000, yo gané 10,000. No, pero perdiste 30. Sí, pero gané 10,000. O sea, la mentalidad loco era siempre ganar, 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 y no le importaba perder lo que fuera.
Fly to win. Bueno. Andás a ver. Sí, vamos, que yo... Que la placa que diga top 5. ¿Motorhead es de tus 5 o 10 bandas? Sí. Bueno, las mías también, mía también. Nosotros no, dale. Yo creo que acá generalmente en los top 5 coincidimos, pero en este me parece que no. Pues sobre todo en un par de discos. En los primeros tres capaz que sí, pero... Dale. Yo creo que va a ser un top 5 muy diverso, muy diverso. Sí. Bueno. Se acabaron las palabras. Puesto número 5 para Rock and Roll. Gran disco. Muy bueno, solo guitarra. Muy pegadizo. 1987, sí señor. Sí, señor. Puesto número 4 del 87, paso al año 2006 y pongo a Kiss of Death. Una bomba. Tiros por todos lados, un tema bueno atrás del otro, ya la última etapa de Motorhead me parece un discazo, así que ese es el puesto número 4, el perro hace que no con la cabeza, pero me chupa un huevo, así que... Después quiero ver tu... Lo que pasa es que estamos todos de acuerdo que Motorhead es como AC/DC, quizás más aún, porque es muy regular, no tiene... Yo no le encuentro un disco malo. No, pero bueno. Y en los top 5 nunca están mal los top 5, porque son los gustos de cada uno, ahora... ¿Ahora qué, boludo? ¿Ahora qué? Puesto número 4, Kiss of Death, boludo. Sí. El beso de la muerte. Sí. Puesto número 3, me voy al año 93 y pongo a Bastards. Y puesto número 2, para otra bomba, llamada Overkill. Y bueno, y puesto número 1, creo que es la obra definitiva de Motorhead. Obvio. Que es Orgasmatron. No, boludo. Quería ver la cara cuando dijo obvio, le tiré el nombre. No. Yo sabía que iba a entrar. Puesto número 1, la obra definitiva de Motorhead, que es Haz de Espadas, Haz de Picas. Haz de Picas, Haz de Espadas. Hey. 1980, qué año ese, ¿eh? Sí, señor. La semana pasada cumplió 40 años ese disco. Claro, creo que jueves o miércoles. Sí, de hecho ahora, Motorhead sacó un box set con todo, una cajita muy linda, vinilos, así que perro, invertí unos morlacos ahí. Ese fue mi top 5 con el Haz de Espadas en el puesto número 1. Muy digno, lo suyo. Muchachos, gracias. Voy con el número 5. Yo de los 5 del top 5 mío tengo solamente 2 en CD. El puesto número 5, Marcha o Muere. Cerrá. Número 4. Con todo respeto, Marcha o Muere debe ser, en mi humilde opinión, no, obviamente, como dijimos, no hay mal top 5, Marcha o Muere es el menos bueno de todos los discos de Motorhead. Acá estoy de acuerdo con el perro. Es el menos bueno. Esto me parece que es casi un tir. Casi lejos, un tir. Lejos. No. Pará. No podemos hablar de que Motorhead... No. Sería una falta de respeto decir que Motorhead tiene un disco... Me voy. No dijimos disco malo, pero no, es verdad. El disco menos bueno. No vamos a elegir un disco menos bueno de Motorhead. Pero es personal, es el de Ale. Pero es el de Ale, sí. Es el menos bueno para dos personas. Para Ale es el número 5 de Motorhead, bueno. Sí. Para dos personas es el menos bueno. Yo nunca escuché. Yo ni lo escuché. Leí una crítica que decía que era fantástico y ni lo escuché. ¿En serio?
En serio, toda la crítica decía que era una cagada. Esa es la profesionalidad de la mesa de metal. Leí una crítica. Yo ni lo escuché. Yo ni lo escuché. Tenía que salir por eso. Entre 15 discos que no había escuchado. March of Light dicen que es una basura y están en pedo. En este momento, siento vergüenza ajena por ustedes, muchachos. Bien, bien, me gustó esa respuesta. Te la bancás, dale. Bueno, puesto número 4, Bastards. Discaso. Puesto número 3, Overkill. Puesto número 2, Bomber. Y puesto número 1, Ace of Spades. Bueno, bien, salvaste. Ace of Base. Atento, Ace of Base. Atento a la policía del top 5. Ya empieza a hablar raro. Bien, no, pará, porque yo voy si le llovió a Ale, también me va a llover a mí. Ojo con los talibanes. Oye, con los talibanes, no, de Motorhead, no, que te... No es de talibán. Lo que está bien, y lo que está mal, disculpa. No, no, por eso. No. Son bravísimos los talibanes. Si pones ahí esos pay primero, está todo bien, la policía te deja. No. Tampoco se vayan al otro extremo. Para mí el top 5 de Ale es muy bueno, salvo el March of Light, que bueno. Ah, sí, no. Estoy de acuerdo. A mí el March of Light me encanta. Igual alguien tenía que meter un tiro o algo así. A ver si... En gusto se rompen géneros. Bueno, y hablando de TIR. Como dice el licenciado Orlando Pettinati, me pongo los lentes de sol, no los veo, no los escucho. Yo voy con el número 5, We Are Motorhead, del año 2000. Número 4, Orgasmatron. Número 3. Se quedaron todos calladitos ahí, Número 3, el álbum homónimo de la banda Motorhead. Número 2, Overkill. Y número 1, Ace of Spades. ¿Tú por qué metiste el primer disco que no a todo el mundo le engancha? Porque es un disco más, de rock sucio. Sí, más lento. Pero es muy bueno. Y metiste We Are Motorhead, que es un disco bastante pesadito. Sí, me gustó. Me gustó bastante, sobre todo One More Fucking Time. Me gustó ese conato de balada. Muy excelente tema de Motorhead. Bueno, muy bien. Yo voy a empezar mi top 5 con un disco que para mí es uno de los discos más que me gustó mucho, porque es uno de los discos donde Motorhead presenta más variantes a lo que hacen regularmente, y es Otro Día Perfecto. Another Perfect Day. Another Perfect Day, me pareció muy, muy buen disco cuando lo escuché, y me pareció que es un disco que se sale, de hecho fue el disco que vino después del éxito que tuvieron. Y bueno, es como que el disco que más se aleja de lo que no estoy acostumbrado a Motorhead. En el número 4, 1916, me parece un disco compacto. Y fue, aparte, tiene un valor emocional para mí, pues fue mi puerta de entrada, o sea que también por eso lo pongo en mi top 5. En el puesto número 3 voy a poner Orgasmatron, que es para mí el disco, o uno de los discos más trayeros que tiene Motorhead. En el número 2, Overkill, obviamente, y en el número 1, A de Espadas. Bien, venimos. O sea, en el número 2, Aniquilación, y en el número 1, As de Espadas. Viste que por ahora venimos como en el de Judas, que el Painkiller arrasó, salvo por uno. Salvo por uno que. Sí,
Sí, pero... sí, pará, no festejemos que viene el top 5 del perro, que sí. Va a poner cualquier cosa, ya. No, mi top 5 es. Mi top 5 es canon. Mi top 5 es vieja escuela. Es. Saben todo lo que voy a decir. Los primeros 5 discos. No me voy a salir del libreto con lista porque realmente el top 5, como decíamos, cada uno aguanta su top 5 y contra todos. Pero lo que está mal y lo que está bien, y mi top 5 está bien. Y mi puesto número 5 es Puño de Hierro. Mi puesto número 4 es Bombardero. Caso. Mi puesto número 3. ¿En el 4? ¿No estás muy arriba? ¿Muy arriba de qué? En el ranking. ¿Qué quiere que ponga? Yo te juro, pensé que el perro iba a ponerlo en el puesto 1-2 a Bomber, boludo. Yo también. Perdón, voy a hacer un paréntesis. No sé qué carajo le ven a Bomber y a mí no me dices ahí. Listo, siga. Tranquilo. Es uno de los clásicos. Soldado de Monte, tranquilo, papá. Mirá que elegiste Rock and Roll y Beso de la Muerte. Elegiste Kiss of Death en el top 5. Sí, boludo, ¿les da para escuchar ese disco a ustedes? Escúchenlo, boludo. Puño de Hierro, número 5. Bombardero, número 4. Estamos hablando de discos con la formación, la primera formación, ¿no? Formación clásica. Power Trio. La que aplanaba montañas. Pero el perro va a pasar del 82 para acá, no pasa. En el número 3, sí, porque justo el número 3 es el 1916, que tiene un valor emocional también porque fue el primer disco, que no fue el primer disco que me compré, pero fue el primer disco, digamos, de Motorhead que escuché con placer y demás, y que es una aplanadora total. Te diría que quizás el tema que hablamos la otra vez por WhatsApp, el tema feliz, como dice Josema, Going to Brazil. Pero está bien, Motorhead, además de eso, es fiesta, así que es un discazo, la puta madre. Y el número 2, y acá el número 1, no me voy a salir del libreto, el número 2 es Overkill, obviamente. Y el número 1 es el As de Picas. Si no pones el As de Picas como número 1, no entendés a Motorhead. Tiene todo, no solo la canción, que lo raro es que... No sé si hay alguien que está cansado de escuchar Ace of Spades. Yo no me canso. Es una obra maestra, es una obra maestra de rock and roll. Y, claro. Y la estética de los locos como Clint Eastwood es obra maestra. Nos queda José. Acá sí viene la bomba. Bueno, mi top 5 es número 5, Ace of Spades. Bueno. Los hermanos Oves dan la nota. Número 4, Overnight Sensation. Número 5, número 3, Overkill. Número 2, Sacrifice. Y número 1, Bastards. Ah, está bien, está. Es difícil. Te banco con Bastards. Pero para mí, Ace of Face, te fuiste muy, muy arriba. Sí, puede ser. Ahora, el Sacrifice. Es un discazo, boludo. Oh, mira, bien. Raro, el Overnight Sensation lo tiene Josema, yo me acuerdo, se lo había comprado. Yo nunca me lo compré ese disco, Josema sí, lo escuchaba de ahí, el CD. Tendrá su valor emocional de Josema porque lo escuchó de siempre, pero está, sí. A ver, corríjame si me equivoco. El Overnight Sensation. Y el As de Espada son los únicos dos discos que no tienen a Snaggletooth en la portada, ¿no? Creo que sí. Disco de estudio. Sí, creo que sí. La cuestión es que no tenés cómo aburrir de escuchando a Motor. No tenés cómo pasarla bien. Estoy con Alex con esto de que no te puedes aburrir con Motorhead. No podés.
No, yo sí, ahora que gracias a esta bendita mesa empecé a escuchar y escuché toda la discografía, me gustó bastante. Ahorita voy a ver si consigo una caja así como la de Black Sabbath y me compro todos los discos de Motor. Muy, muy buena. No, de veras, me gustó. Y no es porque diga que me sumo una moda, no. Me gustó esa voz rasposa de Lemmy, más que no le había puesto tanto atención ahí cuando yo entré a Motorhead. Podrás decir que me quedé con unas cuantas canciones y unos de esos que escuché, y tal vez le piqué mucho a las de Picas y le escuché varias veces, y no fui de aquello que me adentré a escuchar toda la discografía y disfrutar de eso. Y gracias a la mesa que hoy sí, estas semanas me dediqué a escuchar, a darle tiempo a cada uno de los discos, y pues muy, muy buena discografía. Lo que dice Alex, no se aburre uno de escucharlos. Te viene a la mente en cualquier rato, ya sea el riff o el coro de alguna canción, y a escucharlos de nuevo. Eso me ha pasado en estos días. Un poco siguiendo la línea del concejal, quería decir lo buen bajista que es Lemmy, que toca el bajo con distorsión y lo toca como si fuera una guitarra. El loco, exacto, era guitarrista al principio. Sí. Pero lo distinto que tiene Motorhead, no tiene un bajo que va a tierra todo el tiempo con la batería, como muchas bandas, como, no sé, AC/DC y muchas más. Tiene un bajista que es prácticamente una segunda guitarra, y por momentos sí, es una guitarra líder. Sí. Vos escuchás temas, la guitarra líder es Lemmy, por decirlo sí, así. Eso es parte importante del sonido de Motorhead, sí, que hace una diferencia con cualquier otro power trio de rock and roll que pueda haber. Sí, uno de los aspectos más distintivos, sin duda. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y, sí, y lo otro es el tema de las letras, que bueno, en estos tiempos de políticamente correcto, bueno, nadie le ha caído todavía, o le han caído, pero... si lo agarra alguien y empieza a analizar las letras, cancela Motorhead por la eternidad. No los vi la vez que vinieron al Teatro de Verano, no sé si vinieron alguna vez más, porque fui con Josema, me acuerdo. Me quedaron los oídos sonando por 4 días. ¿Y eso que era el Teatro de Verano? Sí, pero la verdad, está todo bien, yo creo que está todo bien decir qué bueno que está Motorhead y Motorhead toca así, pero supuestamente siempre tocaron así, pero bueno, estaba más fuerte de lo que uno está acostumbrado en los conciertos de metal y sí, demás, y por momentos no lo disfruté como esperaba disfrutarlo, porque la verdad que era demasiado, demasiado fuerte. Igualmente, tengo la dicha de decir que vi a Motorhead y estuvo buenísimo, ¿no? Y lo vi en país, no tuve que viajar. Yo lo vi una vez y media. Me acuerdo el toque en fue el toque en Buenos Aires, ¿no? Que se pudrió y se fue en la mitad, ¿no? O a los 20 minutos. No, ese no fui. Yo fui al de la gira El Mundo es Tuyo, en el Luna Park. Y fui la última vez que vino Motorhead acá, llegué tarde y vi medio show. Y vi medio show. Motorhead tocando de día acá, nunca hubiera imaginado. Por eso llegué tarde. Sé que iba a arrancar mucho más tarde. Y bueno, llegué y estaban. Llegué a verlo, obviamente, los mejores temas, pero creo que vi medio show esa vez. Estuvo divino ver a Motorhead, pero tres días, cuatro. Bueno, yo salí así de un montón de recitales. Yo nunca lo había sufrido como con Motorhead, lo sufrí, o sea, lo sufrí al como digo, lo sufrí porque estaba en el recital y decía, la puta madre, esto está demasiado alto y me duele. Y nunca me pasó eso con ningún concierto. Y bueno, y después para mí la mejor etapa de Motorhead es Orgasmatron.
Me encanta. Estoy con vos, gordo. Estoy con vos, gordo. Yo igual. Me encanta. Linda tapa. Ese tren. Sí. Espectacular. Sí. A ver, no. Lo mío es directamente visual, ¿eh? No tiene nada que ver ni historia, sí, ni nada. El perro dijo 1916, ¿no? Sí, te diría que 1916 y quizás este el primer disco. Como las mejores etapas. Este, me gusta el primero con el sello del Snaggletooth, sin nada más, ¿no? Ya sí, con algo más de ornamento, me parece que en 1916 es la más linda, la más estética. ¡Ale! A mí me gusta la del Bomber. Para mí es la que más me gusta. Bien. ¿Juanma, 1916 también? 1916, sí. ¿José? Sí, yo creo que sí. Me gustan varios. No sé, Sacrifice, Bastard me gusta mucho. Un poco. Los discos que me gustan. El otro, ¿cuál es el que tiene? Ah, me lo confundo ahora. We Are Motorhead es el que está yendo a la batalla. Ahí va, ese está bueno. Que es un de caballería y se ve todo el campo de batalla al costado. Pero la sí, buena. Sé, son todas buenas, ¿no? Parte de la base de tener una gran mascota, ¿no? Una gran figura. Sí. Y partiendo de ahí, son todas tremendas tapas. Yo creo que Motorhead tuvo dos íconos, Lemmy y la mascota. No, lo otro que quería decir es que qué buen disco que es El Mundo Es Nuestro y Mala Magia. Son dos discos. ¿Están de los últimos? ¿Están peleando el top 5 o íbamos a elegir el 7? No, es que hubiera sido... Hubiera estado en el top 5 del perro, pero no entraron. Los Motorhead son para mí dos discazos. Mala Magia es muy bueno, muy bueno. Sí, sabes que otro es muy bueno, y pero Last no es un álbum de estudio, ¿verdad? Es el de covers. A mí me gustó mucho el álbum de covers de Motorhead. Tiene muy buenos covers, muy buenos. Está bueno. Bueno, el cover más famoso es el de Bowie, ¿no? Somos Héroes. Sí, el de God Save the Queen también. Tiene muy buenos covers. A mí me gustó mucho ese álbum, a pesar de ser de covers. Muy bueno, muy al estilo Motorhead. Todos esos covers suenan a Motorhead. Rompiendo la Ley. Ah, sí. Muy bueno, sí. Interesante. Después Jumping Jack Flash de los Stones. Yo no le presté mucha atención más allá del tema de Bowie, que está buenísimo. Está buenísimo. Es buenísimo y hace un muy buen cover. Sí, el tema de Heroes de David Bowie es muy, muy buen cover. Hicieron ellos. A diferencia de Maiden, los últimos discos no decayeron, ¿no? Digamos. No, no. ¡Qué bomba que tiraste! Maiden no hace disco de cover. Muy bien, muy bueno. Capaz que debería hacerlos. ¿Te gustó, José? ¿A vos te gustó la canción? Ni pone covers en los discos, ¿no? ¿Te gustó Going to Brazil? Eso, ¿no? Eso de Divisional de Ascenso. Sí, la ve. Todo bien, pero. Todo bien con Motorhead, todo, pero. Está diciendo que Motorhead de la B. No, yo qué sé. No, yo no estoy de acuerdo en eso, que digan clase, que cataloguen a las bandas en A, B o C, ¿no? Si me gusta, yo la pongo a tope. Es una banda, no le gusta mucho, porque si no, ¿dónde quedaría el metal underground? ¿Dónde quedaría el death metal, el black metal? Muchas bandas underground, no lo considero así. Que cataloguemos a las bandas en... Le voy a hacer una playlist. Le voy a hacer una playlist a Josema. El black metal y el death metal no existen. Le voy a hacer una playlist a Josema. Le voy a hacer una playlist a Josema, la voy a pasar a la mesa de metal con todos los covers de Iron Maiden. Bien.
No ponen discos. El lado B sí, pero esos fueron los singles. No, no tiene discos con covers. Tiene disco, pero eso eran versiones que no sacaba un disco con un cover. No lo hacía. Sí, en el single, en Ace High, tenés el cover este, en el coso, y después hay un recopilatorio. Nunca hizo cover de metidos en disco oficial. Yo qué sé, son capaz que no lo necesitaban. Las bandas se manejan distinto. Estaba por eso. Motorhead no es una banda llena estadio, es real. No es una banda de estadio. Una banda más de culto. Ahí va. Hey, metal. Vamos a despedirnos con Lemmy. Gracias a Sensei nuevamente, que es el... Ah, sí. Lemmy, legado de Lemmy. Si Dio fue esto, Lemmy fue esto. El legado de Lemmy. No remorse. Nos vemos.